Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Entre Tostadas. Yo soy Meli y hoy les voy a estar contando sobre la experiencia del té de la tarde en el Palacio Duo Park Hyatt. Antes de arrancar, si les gustan mis videos, no se olviden de suscribirse a mi canal y activar las notificaciones con la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y déjenme en comentarios si les gustaría que visite algún lugar o algún hotel en particular. Si ya estuvieron viendo alguno de mis videos anteriores, se acordarán que el año pasado, para mi cumpleaños en agosto, fui al Hotel Alvear también a disfrutar del té de la tarde. Y la verdad que estaba entre ir al Alvear o ir al Palacio Duo. Ambas propuestas son bastante parecidas y en cuanto al precio también era bastante similar. Así que bueno, me había quedado el Duo pendiente, así que me saqué las ganas este año y fui en una fecha bastante especial. Fui en San Valentín. Igualmente sepan que el concepto, la propuesta y el precio son los mismos que si van un día normal. Si les interesa ir al Palacio Duo para disfrutar del té de la tarde, yo les aconsejo reservar. Pueden entrar en la web del hotel y ahí busquen el Piano Nobile, que es el salón donde se sirve el té. Bueno, y ahora sí, no los retengo más, les muestro lo que fue mi experiencia en el Palacio Duo. Esta es la fachada del Palacio Duo que queda en la avenida Alvear entre Rodríguez Peña y Montevideo, en el barrio de Recoleta. Como verán, es un lugar hermoso y muy muy lujoso. Vale la pena aunque sea entrar para conocer el hotel. Como les había adelantado antes, el Palacio Duo tiene distintos salones y distintos restaurantes. En este caso, el té de la tarde se sirve en el Piano Nobile. Tiene esta parte cubierta y también tiene un jardín que es precioso. No dejen de salir a conocerlo. Fíjense que hay distintas opciones para merendar. Nosotros nos pedimos la opción más completa, que es el té Piano Nobile, por 2.160 pesos para dos personas. Como bebidas incluye dos aguas minerales por persona, dos jugos de naranjo de pomelo y puede ser té o café. Y lo que ven acá es la famosa torre con las piezas dulces y saladas para disfrutar. Todo eso que viene es para dos personas y les aseguro que algunas piecitas les van a sobrar. No hay problema, se las pueden pedir para llevar a su casa. Algo importante a mencionarles es que hay un orden sugerido para ir comiendo cada una de estas piezas. Cuando vayan al lugar, la persona que los atienda se los va a explicar. En el piso del medio hay todas cositas saladas y después el primer piso y el último son delicias dulces. No recuerdo con exactitud qué tenía cada una de las piezas, pero les aseguro que las combinaciones son riquísimas. Para tomar pedimos el Blend Palacio y el Blend Jardín de Tilosophy, creados por Inés Bertón. El té estaba realmente delicioso, acompaña muy bien el resto de la comida. Y no se olviden que además de las masitas, están los scones. Viene uno clásico, uno con arándanos y uno de queso. Mi favorita fue la primer cajita, que venía con frutillas y, si mal no recuerdo, chocolate blanco. Pero realmente son todas muy pero muy ricas y únicas, tanto en sabor como en textura. Los juguitos, por supuesto, son exprimidos. Esta que les muestro acá tenía dentro ananá, exquisita. Los scones realmente no se quedan atrás, son muy pero muy ricos y está bueno que viene con tres dips: queso crema, mermelada y dulce de leche. Esta en particular me acuerdo que tenía una combinación de chocolate con banana. Si tengo que comparar la experiencia del Hotel Alvear y del Palacio Duo, ahora que ya fui a ambos, la verdad es que son muy similares y vale la pena ir a ambos lugares. De verdad se los digo que son dos experiencias muy recomendables. Como punto negativo, la verdad es que ninguna de las dos se destaca en lo que tiene que ver con salado. Hablando específicamente del Palacio Duo, la verdad es que no me mató lo que tenían. Creo que el hecho de incluir las croissants rellenas de jamón y queso es una buena jugada, por así decirlo, pero después los otros bocaditos me parecieron como con mucho queso, las verduras no me copaban tanto,
Pero me parece que también es la intención como darle foco y protagonismo a todo lo que es lo dulce. También en comparación al Hotel Alvear, en el Palacio Duo en ningún momento elegís ninguna de las piezas que estás por comer. En el Hotel Alvear se acuerdan que pasaban con un carrito y elegías una torta, además de lo que ya te venía en la torre. Sin embargo, creo que si bien los ingredientes que usan son bastante básicos, entonces es difícil encontrar algo que no les vaya a gustar, le dan esa vueltita de tuerca a cada una de las piezas dulces que hace que valga la pena toda la experiencia. Realmente me encantó, se lo súper recomiendo tanto para alguna ocasión especial como por si quieren ir a conocer el hotel y vivir esta experiencia diferente. El servicio fue lo más, la comida fue lo más, sobre todo lo dulce como les mencioné anteriormente, y es un montón. De hecho, yo me llevé creo que 4 piezas más o menos para mi casa, y el lugar es impresionante, ese jardín que tienen es hermoso, así que sin dudas vayan. Bueno, hasta acá llegamos, esto fue todo, y si son realmente fans de los desayunos, meriendas y brunch y quieren ver más, síganme en Instagram, que ahí estoy subiendo continuamente un montón de contenido. Nos vemos la próxima. Acuérdense, ¿para qué iba a decir? Buscar el Piano Nobile, que es el salón donde... Les recomiendo que me sigan en mi cuenta de Instagram, que ahí voy subiendo distintas... ¿Qué subo? ¿Se entendió o no se entendió? La comida fue lo más, sobre todo lo dulce, como lo que... Si ya estuvieron viendo alguno de mis videos anteriores... Cualquier cosa, dije...